En este vídeo hablaré de la versión moderna, también de una obra de erudición que defiende el uso de la forma Jehová, a pesar de que muchos prefieran la forma Yahvé. Henry Barrington Pratt, de religión presbiteriana, fue el primer misionero protestante en llegar a Colombia en 1856. La versión Valera de 1865 fue el resultado del trabajo del español Ángel Herreros de Mora y el erudito Pratt. Esta revisión se le llama la Biblia sin apócrifa. Este eminente erudito y misionero fue el traductor de la Biblia al español llamada Versión Moderna, publicada completa en 1893 con el apoyo de la Sociedad Bíblica Americana. Leamos las bases textuales usadas para esta traducción. Dice Pratt: en el Antiguo Testamento he seguido el texto común, conforme al uso de todas las versiones protestantes, pero en el Nuevo Testamento la cuestión ha sido sobradamente difícil, después de largo y penoso conflicto sobre este punto, resolví la dificultad más apremiante con adoptar este sistema, a saber, seguir regularmente el texto griego de los revisores de la Biblia inglesa, indicando los pasajes en que me ha parecido preferible, por cualquier causa, seguir el antiguo texto llamado Textus Receptus, con una nota que dice, según el texto recibido. Cuando menciona el texto griego de los revisores de la Biblia inglesa, Pratt se refiere al texto griego del que se tradujo la Revised English Version, publicada entre 1881 y 1895. Este texto griego es el de Westcott y Hoare y Trejeyes, sin dejar a un lado el texto recibido. Es por ello que al traducir la coma juánica de 1 de Juan 5, 7 y 8, la pone entre corchetes indicando en una nota: el texto entre corchetes no se halla en manuscritos de más autoridad. Straubinger, erudito afamado, dice que merece ser mencionada esta versión por la fidelidad con que traduce los originales hebreo y griego. Si se fijan, en la presentación se dice, y cotejada diligentemente con muchas y diversas traducciones. ¿Cuáles eran estas? En español, las más significativas fueron Reina Valera, la de Cío de San Miguel y la versión de Torres Amat y Petisco. En 1878 Pratt salió definitivamente de Colombia, posteriormente sirvió como misionero en Cuba, México y el suroeste de Texas. Uno de los problemas de la primera edición era su difícil lectura y comprensión debido a su extrema literalidad. Un castellano duro por carecer de fluidez, salpicado además de anglicismos. Para resolver este problema fue revisada y se publicó una segunda edición en 1929. En mi mano cuento con una edición publicada en Suiza que reproduce el texto de la segunda edición. No tuvo el arraigo deseado porque la Sociedad Bíblica Estadounidense decidió publicar la versión Reina Valera y no siguió apoyando la impresión de esta versión. Sin embargo, fue buscada por eruditos, coleccionistas y amantes de una lectura mucho más fiel al texto original. En Génesis 2:7 leemos: y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida, y el hombre vino a ser alma viviente. Una lectura parecida la encontramos en Valera 1865 y 1909. En su traducción, al igual que en Reina Valera, dio importancia extrema al nombre de Dios en la forma Jehová, aun conociendo que otros eruditos preferían la pronunciación Yahvé. ¿Por qué tomó esta decisión? Recientemente adquirí
esta magnífica obra publicada por Pratt en 1905. Se titula Estudios críticos y aclaratorios sobre la Santa Escritura, fundados en la versión moderna. Tomo 2, el Éxodo. En la página 406 encontramos un extenso artículo sobre la forma original del nombre Jehová. Después de explicar la sustitución del nombre por Adonai, debido, según Pratt, a una exagerada o supersticiosa veneración del nombre, pasa a decir: mucho ingenio, pues, y no poca erudición han empleado los literatos bíblicos en adivinar, pues es poco mejor que adivinanza cuál haya sido la forma original de este nombre glorioso y pavoroso. Y con ausencia notable del sentimiento que apoderase del corazón de Moisés al pronunciarlo Jehová mismo, algunos que se precian de eruditos y otros no tan eruditos se han puesto a indagar y descubrir este secreto, convenidos todos en que Jehová es impropio, insistiendo algunos que debe ser Yahvé, otros que Yahweh es el nombre, otros que es Javé y otros menos reverentes aún que debe ser Jobis o Jobé. Mas todos convienen al fin que no se sabe y que la suya propia no es más que opinión probable que otros todavía reconocen como improbable. ¿Por qué, pues, no contentarse con el nombre ya consagrado por el largo uso en todos los países y lenguas de la cristiandad, aunque es probable que ninguna dos naciones la suenen de una misma manera? ¿Pero qué importa esto si la usan con la reverencia que le es debida? A mí se me figura que una poca de la honda veneración y pavor que sentía Moisés en su corazón en ese momento acallaría en un instante esas especulaciones inútiles y a veces profanas, nacidas del prurito de saberlo o indagarlo todo, sobre cuál fuese la forma precisa en que Jehová mismo sonara la voz. A mi ver, este nombre glorioso y pavoroso, Jehová tu Dios, no es asunto conveniente para la fría análisis crítica y las especulaciones curiosas. Otra curiosidad en esta versión la encontramos en Éxodo 3:14, donde Pratt traduce: yo soy el que soy, pero en la nota advierte: hebreo, seré el que seré. En su libro Estudios Críticos advierte en la página 35: Jehová es un derivado de este mismo verbo ser y equivale al que es o el que tiene existencia propia. También en este libro se menciona que aunque el nombre Jehová le fue mostrado en poder a Moisés al darse a conocer libertando a su pueblo, pero señalando que sólo en Génesis la voz Jehová ocurre 150 veces. En la página 59 noten la explicación que da este erudito. En Génesis 21:33 se nos dice que Abraham plantó una arboleda en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, el Dios eterno. ¿Cómo había de invocar el tal nombre si era desconocido? Y cuando Dios proveyó un carnero para el sacrificio en lugar de Isaac, Abraham dio a aquel lugar el nombre de Jehová Jiré, Jehová proveerá. Y Moisés agrega, de donde suele decirse hoy en día, en el monte de Jehová se hará provisión. Génesis 23:14. Aquí tenemos un nombre dado a aquel sitio por Abraham mismo y un piadoso refrán corriente hasta en días de Moisés, y en ambos, a dos, el nombre Jehová está embutido como parte inseparable, lo cual es necesariamente un testimonio falso si el nombre Jehová fue desconocido para Abraham. En 1946, los Testigos de Jehová publican Concordancia de la Santa Biblia, basada en la versión moderna, lo que indica que la versión de Pratt fue usada por los testigos durante décadas. La versión moderna fue la primera traducción castellana que pudo beneficiarse de los avances de la crítica textual, aunque estuvo a la sombra
debido a la veneración exagerada hacia la reina Valera. No se pierda otros vídeos de esta serie, Las dos caras de un libro. Esto es Biblia versus Religión.